En el día de hoy vamos a dirigirnos, ya que habíamos conversado con el general Virgilio Pacheco Garavito el viernes, de que íbamos a venir hoy lunes a las 10 de la mañana, que aparenta ser que tiene una reunión según de emergencia. Agradecerle al regidor Ángel Vicioso y al colega Corniel y los demás que tienen otras cosas que hacer y que no pueden estar conmigo en el día de hoy acá. Llegó Belky Cruz, mi querida amiga y colega Tata, y nosotros nos vamos a dirigir a la magistrada Reina Yaniri, porque nosotros no vamos a dejar esta bomba que nos lanzaron encima. Cuando digo encima, es porque yo había acordado con el coronel Almonte hablar con los buhoneros para ponerlo en su lugar y organizar la actividad de la venta de ropa en este lugar. E inmediatamente, cuando le di la espalda al coronel para hablar con la presidenta de los buhoneros, el coronel Almonte dijo: bombardenlo. Ahí están las imágenes que todos han visto, los camarógrafos que grabaron. Y eso fue a mí, que soy regidor en el día de hoy, que soy presidente de... Súbela, Ramón, súbela. Las bombas. Sí, súbela. Que soy presidente del Consejo de Regidores. Y que ahí habían niños en ese lugar, habían cantidad de damas en ese lugar, personas sin defensa en ese lugar. El coronel Almonte, el coronel Zorrilla y al general Virgilio Pacheco Garavito, en la mañana de hoy, al no recibirnos para un proceso de diálogo que teníamos en la mañana de hoy, entonces vamos a proceder en estos instantes a poner una querella formal en contra del general Virgilio Pacheco Garavito, que fue quien autorizó, y también para que él diga quién lo envió a él, al general Garavito, a enviar al coronel Almonte, a Zorrilla y a los demás a que me bombardearan a mí y a los buhoneros en este lugar.